Largaron el clásico José Martinelli Gómez. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista, el número 2, Sacramento Dor. Corre con la cabeza de ventana, suelta 3, Pluralismo. Tercera ubicación adentro para el número 1, Mango Jungle. Cuarta ubicación por el 4, Special Energy. Cierra la marcha. A dos cuerpos el número 5, Pepinillo. Los competidores enfrentan la señal indicatoria los primeros 400 en 22 segundos con 90 centésimas. Y el puntero es el 2, Sacramento Dor. Estira el pescuezo de ventana, suelta 3, Pluralismo. Tercera ubicación para el 1, Mango Jungle. Cuarta ubicación por el 4, Special Energy. Siempre cierra marcha el 5, Pepinillo. Comienzan a volcar el Cody. Van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. Se mantiene la vanguardia el 2, Sacramento Dor. La cabeza de ventaja, el 3, Pluralismo. Avanza por dentro el número 1, Mango Jungle. Cuarta ubicación por fuera para el 5, 4, Special Energy. Siempre cierra marcha el 5, Pepinillo. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Se trenzan en lucha. Adentro el 1, Mango Jungle. La cabeza de ventaja, el 4, Special Energy. Entre ambos acciona el 3, Pluralismo. Los competidores enfrenta los últimos 90 metros. El punteo es el 1, Mango Jungle. Estira cuarto cuerpo de ventaja a pocos metros. Se va a imponer el número 1, Mango Jungle. Es cruzado el disco. Mango Jungle se quedó con este clásico, la primera aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Estoy con su jockey, el señor David Igayer. Felicitaciones. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias. Me dijo Marcel, le digo, Marcel, ¿qué opinión tenés de la carrera? Me dijo, esta corre en arena, en césped y en bitumen, o sea que corre en todos lados. Sí, la verdad, Mango Jungle es un caballo que tiene, creo, un corazón gigante, tiene. Corre en cualquier pista, lógico que en pista de césped es doble caballo, pero él corre en cualquier pista, ¿no? Venía de correr muy bien, ya venía de una victoria, y lo que vos decís, no tiene problemas en correr tanto en césped como en arena, aunque rinde más en el pasto. Pero hoy no era esa la dificultad, sino que la pista también estaba alterada, diferente. Sí, él en el barro, yo sé que él no es el mismo caballo en el barro que él en la arena seca y en pista de césped, y le tocó un número malo para él por dentro, un caballo que viene de menor a mayor y tiene una linda atropellada. Pero está, hoy tuvo que correr en el barro con la pista pesada y mostró gran valor, gran corazón, ¿no? O sea, él hizo las cosas bien, pero vos también estudiaste las carreras antes y por supuesto lo llevaste por el buen camino para conseguir una excelente victoria. Sí, sí, yo sabía que Pluralismo era el caballo que era el caballo a vencer, que es el caballo que anda muy bien, entonces está lógico que no se mereciendo los demás, pero era el caballo que tenía que correr y en esta pista está muy acostumbrado ni arena, pero está, gracias a Dios nos tocó hoy y quiero agradecer
a Raimundo Suárez y a todo Aras Phillips, ¿no? Por esa oportunidad y tenemos más una victoria, ¿no? Bueno, felicitaciones entonces y a disfrutar la divinidad. Muchas gracias.